Bona tarda. Segueix sent dilluns 4 de maig, setena setmana del confinament. D'aquí una estona vindran els Mossos d'Esquadra i els bombers a buscar-me per portar-me a l'hospital. Mentrestant anem llegint. Alfred Döblin, lletra D, quarta de l'abecedari, Berlín Alexanderplatz. Hasenheide, Nuevo Mundo. Si no es una cosa, será la otra. No hay que hacerse la vida más difícil de lo que es. Y Franz está con la señorita Lina Prisvala en su habitación y le dice riendo, Lina, ¿tú sabes lo que es una echadora? Le da un empujoncito. Ella lo mira con los ojos muy abiertos. Claro, la Folch es una echadora que mira las cartas y te dice el porvenir. Nada de eso. Si tú me das un empujón y me tiras sobre el sofá, eres una echadora. Y si te lo doy yo a ti, el echador soy yo. Sí, eso es lo que tú quisieras. Da un grito. Y una vez más, larí, larí, lala. Vamos a cantar, lara, larala. Y una vez más, vamos a cantar. Y se levantan del sofá. No estará usted enfermo, señor, porque de otro modo tendría que ver al doctor. Y se encaminan alegremente hacia la Hasenheide, el Nuevo Mundo, donde hay mucha animación, arden las fogatas y hay un concurso de buenas pantorrillas. Los músicos se sientan. Los músicos se sientan en el escenario con trajes tiroleses. Suavemente empieza. Bebe, hermano, bebe. Deja tus penas en casa. Olvida disgustos y olvida el dolor. Tendrás una vida mejor. Olvida disgustos y olvida el dolor. Tendrás una vida mejor. Y a uno se le iban los pies con cada compás. Y la gente sonreía satisfecha entre los jarros de cerveza y movía los brazos con ritmo. Sopla, hermano, sopla, deja tus penas en casa. Sopla, hermano, sopla, deja tus penas en casa. Olvida disgustos y olvida el dolor. Tendrás una vida mejor. Charlie Chaplin en persona apareció. Susurró algo en alemán nororiental. Se contoneó allá arriba en la balaustrada con sus pantalones anchos y sus enormes zapatos. Cogió a una señora no demasiado joven pero una pierna y se lanzó con ella por el tobogán. Numerosas familias se ponían perdidas comiendo en torno a una mesa. Por 50 pfennig puedes comprarte un palo largo con serpentinas de papel y entablar por su mediación toda clase de relaciones. El cuello sensible, las curvas también. Luego se levanta la pierna y se da media vuelta. ¿Quién hay aquí? Civiles de ambos sexos y luego un puñado de militares con acompañante. Bebe, hermano, bebe. Deja tus penas en casa. Se fuma a todo pasto, nubes de pipas, puros y pitillos que se elevan en el aire, llenando de niebla todo el inmenso local. El humo, cuando nota que hay demasiado humo, trata de escapar por arriba hacia arriba gracias a su poco peso. Y encuentra efectivamente grietas, agujeros y ventiladores dispuestos a ayudarlo. Fuera, sin embargo, es noche oscura y hace frío. Entonces el humo lamenta su ligereza, se rebela contra su propia constitución, pero no puede volver atrás porque los ventiladores giran en un solo sentido. Demasiado tarde. Está cercado por las leyes de la física. El humo no sabe lo que le pasa. Se coge la frente, pero no tiene frente. Quiere pensar y no puede. El viento, el frío y la noche se apoderan de él y no se le ve más. Alfred Döblin, Berlín Alexanderplatz. John Dos Passos, brillante porvenir. Jet estaba demasiado nervioso para permanecer en su cuarto del hotel. Las paredes empapeladas en verde lo oprimían. ¿Dónde había leído que las paredes verdes enloquecen a la gente? Corrió a la casa de Felicia. Tenía puesto su delantal azul y estaba inclinada sobre la mesa de dibujo, la expresión abstraída con un cigarrillo en la comisura de los labios. Cuando él la rodeó con los brazos para besarla, la muchacha se apartó de él. Explicó que acababan de llamarla. Ilustraciones para un artículo de una revista, con mucha prisa, ya que no podía tomarse vacaciones. Bien podría ganar un poco de dinero. Se despejó la frente de los rizos claros y volvió a la mesa de dibujo.
Jet levantó un diario de la noche cuatro días antes que encontró sobre una silla y se estiró en la cama deshecha. Leyó columna tras columna sin comprender una palabra. Las palabras y las frases le corrían por la cabeza. Quería decírselo a Felicia, estaba acostumbrada a decírselo todo a Felicia. Quería decírselo a Felicia, pero no podía encontrar las palabras precisas. Se puso en pie de un salto. Tengo nostalgias, camarada. Me voy a ver un espectáculo de vaudeville. Demasiado temprano, dijo Felicia sin levantar la vista. Diablos, entonces será al cine. ¿Cenaremos juntos? Tengo una cita. Jet descubrió que su voz caía en el murmullo conspirador que tan desagradable le había sido esa mañana. Asuntos de teatro. ¿Y después? Seguro, camarada. Cuando salió a la calle se sintió intolerablemente solo. Combatió el impulso de volver al cuarto caliente de Felicia. Era un día demasiado brillante, de acerada luz solar que hería los ojos. Soplaba un viento violento del noreste. Cuando recorrió el frío pavimento hasta la calle 14, tenía la boca llena de polvo. Se metió en el primer cine y vio dos películas sin entender a lo que veía. Ni siquiera recordaba qué había estado pensando cuando volvió en sí. ¿En qué se había estado pensando cuando volvió en sí? En un sobresaldo y sacó el reloj. Eran más de las 12. Tomó el abrigo y sombrero y salió. Apenas había salido parpadeando ante el resplandor y el bullicio de la calle 14 cuando un mono sonriente con la cabeza crespa y desordenada por el viento lo golpeó. Precisamente el hombre que quería ver, rugió Eli. ¡Hurra, ingenioso autor teatral! Tengo que ir al vaudeville, balbuceó Jet. Para estudiar el arte teatral, el viejo investigador, por supuesto. Esa es la única tradición verdadera, el vaudeville y el circo. Se remontan a los tiempos de Roma. Pero antes almorzaremos. Un almuerzo apocalíptico. Tengo muchísimo dinero. Flu, money, mazumi, dengue. He terminado la terna. Vamos enseguida. Conozco un lugar donde podemos conseguir verdadera cerveza. Vamos. Marguerite Duras, El Square. Allà Alexander Platz veus la dona Papino donant-li un petó a qui sap qui, suposem que el seu amor. Un llibre perdut, un llibre recuperat. Per la Tanieta, més muixernona i primaveral, en un dia de color de rosa, 23 del 4 del 2006. Marguerite Duras, El Square. Día y de la noche. ¿Cree usted que se acaba forzosamente por conseguirlo? Probablemente eso es lo que impide a muchos el intentar alcanzarlas. La admiro por saber superar esos obstáculos. Oh, sí, pero con la voluntad no basta. Hasta ahora, si bien es verdad que he gustado a algunos hombres, todavía ninguno me ha pedido que me casara con él. Una cosa es que a un hombre le guste una chica y otra muy distinta que se quiera casar con ella. Hay que admitirlo, contra eso no se puede. Pero es preciso que alguien me tome en serio por lo menos una vez. Quería preguntarle una cosa. Cuando se desea algo continuamente a todas horas del día y de la noche, ¿cree usted que se acaba forzosamente por conseguirlo? No creo que se tenga forzosamente que obtener, pero sí que por lo menos ese es el mejor camino para conseguirlo. No conozco otro. Es un hablar, ¿verdad usted? ¿Y cómo que no nos conocemos puede decirme la verdad? Sí, le repito que no conozco otros medios. Aunque bien mirado, tal vez tenga poca experiencia y no puedo saber a ciencia cierta si es así o no. Porque he oído decir lo contrario. O sea, ¿qué es no preocupándote en absoluto por obtener una determinada cosa que se acaba por conseguirla? ¿Pero cómo es posible no creer en una cosa y al mismo tiempo desearla tanto? Eso es lo que yo me digo. Y la verdad es que esa manera de ver las cosas no me ha parecido nunca del todo seria. Eso está bien, creo yo, para la gente que desea alguna cosa en concreto, que tiene algo y que desea algo más. Pero no para los que como nosotros, perdón, quiero decir que para los que como yo lo desean todo. No en concreto, sino, ¿cómo se dice eso? Por principio, eso sí. Pero me gustaría que me siguiese hablando de los niños. Decía usted que le gustaban, sí. A veces cuando no tengo con quién hablar, me pongo a hablar con ellos. Pero ya sabe usted, con los niños no se puede hablar mucho rato. Oh, sí, lleva razón. Somos lo último de lo último. Bueno, no quiero decir que me sienta necesariamente desgraciado o triste cuando digo que a veces tengo tantas ganas de hablar que recurro a los niños. No, no es eso. Puesto que en cierto modo he escogido la vida que hago y no iba a ser tan necio como para escoger una vida que me hiciera desgraciado. Oh, perdone, no quise decir eso. La frase se me ha escapado a la vista de este día tan hermoso. Debe usted intentar comprender sin tomar muy en cuenta mis palabras. El buen tiempo a veces me hace dudar de todo. Pero es solo unos momentos, perdóneme. De nada, no tiene importancia.
Compréndame, si tengo de cuando en cuando, si vengo de cuando en cuando a sitios como este, es porque llevo ya varios días sin hablar, sin charlar con nadie, es decir, solamente con aquellos a quienes vendo mis mercancías, que suelen ser gente con prisa o desconfiada, con la que no puedo cruzar otras palabras que las indispensables para hacer el artículo. Y varios días así se nota, ya lo creo. Se aburre uno tanto sin poder conversar con alguien, sin alguien que le escuche, que es como una enfermedad. Puede dar incluso fiebre. Bona tarda. Esperem poder-nos veure demà i, si no, un altre dia. Us estimo. Confieu en la cultura universal, que és l'únic que ens queda.